después de mucho meditarlo, llegué a la conclusión de que sí iba a sacar un video que habla sobre la mediocridad. Ahora me puse a investigar porque dije, ¿qué será que nos pasa a muchos que de pronto caemos en este estado de mediocridad? Y me di cuenta que era parte de nuestro cerebro. Tenemos una parte de nuestro cerebro que es el bulbo raquídeo, conocido como el cerebro reptiliano. Este cerebro que lo que está buscando es pelear, escapar o echar la hueva. Y necesitas echar la hueva para poder seguir peleando, reproduciéndote o escapando. ¿Para qué tiene que ver la mediocridad en todo esto? Pues la mediocridad tiene que ver en que necesitamos tener tiempo para nosotros, para poder descansar, para poder cuidarnos, pero se nos pasa, ¿no? Como en todo, los excesos son maravillosos. Y uno de estos excesos es la mediocridad. Y en momentos normales, en momentos de ocio, no se conoce como mediocridad, se llama como descanso, se conoce como ociosidad. Ya decían los griegos, ¿no? Que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Bueno, no sé si lo decían los griegos, pero yo lo escuché así. Y creo que es cierto, creo que parte de todo este proceso que estamos viviendo como seres humanos, en donde todo está al alcance de nuestros dedos, antes era al alcance de las manos, ahora es al alcance de los dedos. Ahora con un clic conoces una persona, con un clic mandas un mensaje, con un toque de dedo pides algo de comer. O sea, ya ni siquiera te tienes que levantar. Ya te lo traen hasta la puerta de tu casa. Ese es el nivel de huevonería que hemos llegado. Ese es el nivel de mediocridad al que hemos llegado. Y que nos podemos acostumbrar rápidamente, porque seamos honestos, a la buena vida se acostumbra cualquiera. Y el hecho de que hoy tengamos todo a través de un clic, de un dedo, de lo que sea, hace que sintamos que somos seres abundantes y lujosos. Y lo somos, ya como reyes. Imagínense hace 100 años, más, 200 años, para que alguien pudiera tener su comida puesta en la puerta de su casa, literal tenía que ser un rey o un emperador, o alguien en una opulencia total. Hoy lo somos. Pero realmente, ¿cuántos de ustedes se sienten ricos? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos viviendo en abundancia? Sí lo estamos. Pero como que cada vez la barra es más alta. Como que cada vez que algo ocurre, que alguna nueva tecnología aparece, en este momento se levanta esa barra. Y entonces ser abundante, tener más comodidades, se convierte en algo más complicado. Incluso la misma moda, si tú la observas, se ha convertido en un estándar muy raro. Un estándar que yo a la fecha no entiendo, pero sí entiendo el por qué está ocurriendo. Con el tiempo vamos a estar cada vez más cerca de lo que quieras, de lo que quieras. La realidad virtual viene, nos guste o no nos guste. Hoy cualquier persona tiene un acceso al mundo de información que quieras. Hoy tienes acceso a todos los libros del mundo, si así tú lo deseas. Y te da tiempo aún de estar en la mediocridad, o ya simplemente es una elección por tener miedo a tu capacidad. Piénsalo. Yo soy Adrián Salama. Yo soy experto en destruir esas creencias limitantes.